Bueno, qué decir ya de las políticas de la troika. La troika, aquello que teorizábamos siempre sobre las políticas europeas, las políticas que nos asfixiaban desde el punto de vista internacional y que ahora todo el mundo ya conoce y que lo que hay que hacer es justamente unir las experiencias todas de lucha para poder combatir los mandatos de la troika y convertir ya una rebelión ciudadana que pueda establecer las políticas alternativas. Y en ese sentido, pues aquí estamos, pues construyendo el bloque político y social, que es lo que teorizamos desde el partido, desde nuestra organización, pero llevándolo a la práctica, rebelión ciudadana y contrapoder, que es lo que hay que ir creando desde la izquierda y desde la unidad de la izquierda. Canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante. Estamos hoy aquí los compañeros y compañeras de Izquierda Unida del Partido Comunista de Galicia y los que estamos como diputados dentro de Alternativa Galega de Esquerda para protestar contra las políticas de esta catastroica que están dejándonos a los jóvenes, tanto mujeres como hombres, sin ningún futuro posible. Creemos que a partir de ahora tenemos que intensificar estas protestas y hacer que se unan todos los polos y todos los puntos en movilizaciones comunes muy grandes que puedan terminar pues con este asalto del capital contra los derechos de la gente del común. Izquierda Unida está aquí en la calle para reivindicar que merecemos un mundo distinto, unas políticas distintas que pongan en el centro de las decisiones a las personas por encima de los mercados. Ahora mismo estamos en una situación límite en la que las políticas de la troika están difuminando los límites de la democracia. Podemos decir claramente que la democracia ahora está a servicio de los mercados. La regulación que se ha operado ha sido a favor de los dueños de las finanzas, de la banca y de aquellos que nos imponen políticas antipersona, y por lo tanto Esquerda Unida reivindica aquí junto con la ciudadanía el poder de la ciudadanía para cambiar desde abajo y hasta arriba todas las políticas. Tenemos que mudar las políticas que se están imponiendo ahora mismo en Europa y por lo tanto es más importante que nunca tener claro que solo el poder de la ciudadanía y el poder de las organizaciones políticas de izquierdas, tenemos que luchar para unirnos, para hacer un frente amplio y común para, en las próximas elecciones europeas, cambiar esta dinámica. Unión.